¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al mejor fútbol de cantera. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en Real Madrid Televisión. División de Honor, Grupo Quinto, jornada 25. Campos anexos al José Zorrilla, el anexo número 3 concretamente. Valladolid, juvenil A del Real Madrid. De esta 25 jornada, el líder que visita al décimo, el Valladolid. Y ya están compareciendo los dos equipos sobre el césped de este anexo al José Zorrilla. Los 11 iniciales de los dos equipos, con los protagonistas ya sobre el césped. Importantísimo partido. 6 finales le quedan al Real Madrid de Arbeloa de aquí al final de la temporada, en la que se va a jugar el título de este grupo quinto. Vamos a ir ya con los 11 iniciales de los dos equipos. Va a tener como capitán a Manuel Ángel, con Ferran en portería, David Jiménez, Cameno, Manu Serrano, Yussi en defensa, por delante Chema, Palacios y Manuel Ángel. Una banda para Paul Fortuny y la otra para Geray. Arriba Gonzalo, por parte del Valladolid, Fernando en portería, Peña, Pedro, Arco y Hugo. En Liga, por golaveras, el Madrid es líder, tiene 88 goles a favor por 76 del Atleti, 12 más, 11 en contra los dos, así que son números prácticamente idénticos. El partido individual. Un jugador fuerte, cuidado que se ha marchado de Manu, pudo haber falta ahí, Canelli dentro del área, la va a poner al segundo palo. El remate, la parada de Ferran. La parada de Ferran evitando ese contragolpe. Poco dominante, vamos a ver si lo quiero hacer también contra el Madrid. Mira qué bien sale Ferran, qué rápido. Esa la mete por dentro, ahora se ha desenganchado bien Geray. Geray que se va de uno, falta. Sí, la anterior. Se ha hecho daño Geray, ¿eh? Se ha dado un golpe ahí en la tibia porque ha entrado con todo el jugador del Valladolid. Ahí primero le hace la falta a Pedro y luego llega a Geray que se ha hecho daño ahí. Puede que se lleve incluso dos golpes en la misma tibia, ¿eh? En la derecha. Creo que los dos jugadores le han dado en el mismo sitio. Se le ha acumulado el dolor a Geray. Que está entendiendo bien lo que necesita también el equipo. Bajando a recibir, eso está. La Yussi deja pasar, la pelota le queda muerta. David Jiménez mete el centro. ¡Fuera! Bueno, pues otra vez la segunda parada que comienza como la primera, con ocasión clara ahora para el Real Madrid. Vamos a ver, al Real Madrid, algo que siempre es más difícil de hacer en la segunda mitad. Lo sacó bien Pedro, que es un muy buen central, recupera a Chema, Chema para Geray, Geray la frontal, vamos a ver si se puede disparar desde Geray. ¡Qué balón le ha metido dentro de Gonzalo! Fuera de juego, fuera de juego, quiero verlo, qué balón le había metido ahí Geray a Gonzalo. Sí, vamos a verlo. No, no es, lo rompe Hugo, el lateral. A ver. Ahí no lo vemos. Yo creo que lo rompe Hugo claramente, hombre, no puede ser otra vez. No, el Paul Fortuny, mira, no es. Está Hugo, hombre. No, hombre, no. No, hombre, no. Manu Serrano con Manuel Ángel, con Meso, perdón. Meso mete por dentro para César Palacios. Intentaba llevarse la pelota a Gonzalo, se la lleva Gonzalo. ¡Llega Palacios! ¡Ay, que se le marcha alto! Se le marchó arriba, se queja de que le ha botado mal. El bote. El balón interior, no sé si al final ha pitado fuera de juego, ¿eh? Si lo pita sería de Gonzalo, porque ya viene César desde atrás. En ningún caso sería de César. Meso, Meso para César, círculo central, mete por dentro. ¡Qué buen balón de Gonzalo! Vamos a ver qué corre ahí, Meso. Al final se la va a llevar Meso. Cuidado que sale Fernando. Ahí está Meso que la protege, la va a poner. ¡El remate! ¡Gol, gol, 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 gol! Seguir la bola para seguir hasta el final, hasta línea de fondo, darse la vuelta y rápidamente ponerse al que llegaba en segunda línea, que era Gonzalo, que casi a puerta vacía mete el 0-1. ¿Cuánto vale este gol? ¿Cuánto vale este gol de Gonzalo y esa carrera de Meso para el 0-1 en el 73? Juega sin margen de error y sin redes desde hace un momento. Cuidado, Canario, que se queda solo. Bien, Yussi, queda muerto. Nico, el remate, gol. No me lo puedo creer. El remate y gol. Creo que ha sido Alex el que ha anotado el tanto. Adai. Adai el que empata el partido después de esa jugada en la que pide falta a la defensa del Real Madrid, pero se le quedó el rebote a Adai y pues prácticamente dos minutos después empata el Valladolid. Es tremendo lo del fútbol, ¿eh? Sí, mazazo terrible porque en la segunda parte solo el Real Madrid estaba pisando área. Había sido muy superior al Valladolid, había logrado abrir el marcador en dos ocasiones, solo una en este contraataque, ese balón interior. Roba muy bien Yussi, pero ahí gana Adai la posición y fusila a Ferran, que no puede hacer absolutamente nada. Le tira.
Manu que mete a la espalda, viene Borja, Borja con Peña, se puede marchar Borja, bueno el cambio de ritmo de Borja. Muy bien. Se frena, mete el centro atrás, deja Palacio, le queda Gonzalo dentro del área, se intenta revolver el disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 El balón para el Real Madrid, Manuel Ángel que se ha soltado, mete la bicicleta al recorte, se mete dentro del área. ¡Ay, si mete eso! ¡Ay, si mete eso, Manuel Ángel, que arrancó desde prácticamente la posición de a punto de hacer un gol de bandera, absolutamente con dos bicicletas, un recorte y un disparo que sale al área del Real Madrid, la apertura para Peña, Peña que se marcha bien, cuidado con peligro, se mete dentro del área, nada, no hay absolutamente cuerpo. Nada, menos mal, el balón que lo va a sacar el Real Madrid desde atrás, balón para Yussi, Yussi que abre para la salida de Borja, mete bien la pierna. Que es una carga muy al límite de Yussi, pero para mí es un cuerpeo, le gana la posición, hombro izquierdo, y lo que hace es ganar. Y esa pelota se pierde por línea de fondo, y final, final del partido, ha ganado el Real Madrid, ha ganado el juvenil, importantísima victoria del equipo de Arbeloa, 1-2 en Valladolid. Sí, puede valer muchísimo estos tres puntos, sufridos, trabajados, merecidos, a la épica el Real Madrid, como en la última jornada contra el Rayo, ante un gran Valladolid que ha planteado un partido muy valiente, que lo ha puesto muy difícil, pero el líder sigue arriba, lo más alto de la clasificación, con otro partido donde ha demostrado buen fútbol, por momentos muy bueno y sobre todo esa gran personalidad que tiene. Así